En algunos lugares, esta nueva normalidad ya comienza a tomar su curso, mientras que en otros, los videodiarios se vuelven una manera de estar más cerca de aquellos que extrañamos. Unos se perciben cada vez más nublados por la cotidianidad que les ha traído la cuarentena, y un día sin pensarlo, recuerdas que lo que pasó en el 2009 dentro del país no parece tan malo si lo comparas con el acontecer de la actualidad. Mientras que en Nuevo León, la gente sigue saliendo a trabajar. En Durango, un estudiante que lleva ya varios meses en casa se está preparando para sus exámenes finales. En tanto, dentro de Ecuador, una joven trata de reencontrarse, mientras a su vez de manera teatral en Colombia se relata la historia de una familia desplazada. Y la capital de nuestro país nos muestra los miedos que hay dentro de las personas mayores. Pero no solo son ellos. Veracruz, Toluca y Morelia también ven esta nueva realidad de distintas maneras. En medio de todo esto podemos encontrar una oportunidad para la reflexión y verlo todo de una forma un poco más poética, pero también para reencontrarnos de nuevo con nuestra familia en medio de esta contingencia y mostrar nuestro sentir, porque el mundo sigue y el coronavirus no ha quitado los demás problemas dentro de nuestra sociedad. Pero lo cierto es que al paso de los días hay una esperanza de que todo mejorará. Hoy concluimos con esta muestra de 14 documentales y agradecemos la participación de todas y todos para mostrarnos sus proyectos. Nos vemos mañana en el cierre de esta edición.